Hola, hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedons. Mirad qué bonitas han quedado. La verdad es que, bueno, me falta pasar por peluquería, se la plancharé otra vez y le recortaré bien, bien su flequillito, porque ahora, pues nada, se ha quedado la forma así como para arriba. Pero como ya sabéis, con la mini plancha se hace en un momentito. Pues así han quedado las cabecitas y ya os digo, solo faltará el colorete. Y bueno, deciros también que, aparte de esto de que le voy a poner un poquito de brillo en los ojos, también le he remarcado los labios y las cejitas con estos lápices pastel. Mirad, estos así que yo tengo de esta casa, pues porque quieras o no, me gusta mucho cómo queda. Entonces, pues bueno, le he puesto este tono que es así como un rojo así oscurito y luego las cejitas. Le he puesto este marroncito así oscuro. Entonces, si queda algún huequito con la pintura, pues siempre nos va a quedar mucho mejor así, más pulidito nuestros trabajos. Pues bueno, pues espero que os animéis a hacer muchas caritas pintadas porque ya veis que es súper fácil de hacer. Y bueno, como siempre os suelo decir, ¿no? Si yo puedo hacerlo, pues vosotras también, es que eso es así. Pues bueno, deciros también que, bueno, que en la faceta esta de pintora, que es que me gusta un montón. Y bueno, la verdad es que, bueno, quiero decir y transmitiros, pues eso, que si queremos hacer una cosa y nos empeñamos y tal, luego con práctica, pues poco a poco vamos mejorando y tal. Pero sobre todo en el periodo este de aprendizaje, pues también disfrutarlo mucho, cambiar lo que no nos guste o cositas así y nunca, nunca desanimaros, porque en todo es posible. Y bueno, pues nada, dicho esto, ahora vamos a seguir con más partes de la muñequita. Vamos a poner estas cabecitas al cuerpo de la muñeca. ¡Hasta ahora! Bien, pues espero que me estéis viendo bien porque ya está atardeciendo casi. Bueno, pues se está oscureciendo todo y bueno, os he puesto un poquito de luz y eso. Ahora vamos a darle forma un poquito a nuestros flequillos porque de manipular así lo que es la carita, pues se nos han quedado un poquito como para arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar nuestra pistola de termofusible para con la silicona caliente, darle un poquito así, sellar un poquito para que nos quede para abajo. Como veis, ya lo he peinado y lo así un poquito y lo he planchado. Entonces, para que me quede la formita así un poquito mejor. Luego, lo que os iba a decir es que esto lo podemos hacer o bien con silicona caliente o con silicona fría, como veáis. Eso ya a gusto de cada persona. Lo que vamos a hacer es ponerle así, la formita así y sellarlo hasta la mitad o poco más o menos así. Entonces, pues nada, simplemente vamos a poner nuestra silicona por aquí. Vamos, sí, voy a enchegarla porque está todavía fría. Voy a enchegarla, que se caliente un poquito y ahora le daremos por aquí un poquito para que quede sujeto nuestro flequillito. Así también queda muy gracioso. Bueno, es que es eso, que a veces salen muñecas de, ¿no? Cualquier modelo de cualquier momento de inspiración. Pues nada, a ver si se me calienta un poco la pistola de termofusible y ahora enseguida venimos y lo pegamos un momento. Bien, pues creo que ya está caliente nuestra silicona. Vamos a poner un poquito por aquí. Así. Y ahora con nuestro así flequillito lo vamos a chafar un poquito, así. Ahora también pues le daremos forma un poquito. Así, ¿veis? Si veis que queda así un poquito, bueno, con huequitos, como es el caso, pues vamos a ir añadiendo silicona donde haga falta.
Pero veis, ya le queda mejor así. ¿Veis? El flequillito así para abajo. Y ahora simplemente, una vez ya le haya puesto la capucha de baño, el gorrito de baño, pues le recortaremos el sobrante para dejar un flequillito bien bien recto. Pues nada, vamos a hacer lo mismo con la otra cabecita. Y ahora ya el siguiente paso ya sería unir nuestras cabezas al cuerpo de las muñecas. Espero que me veáis bien porque tengo todo un invento aquí delante mío que no veas. Bueno, pues una vez ya tengo el flequillito así pegadito, ¿veis? Que queda así rectito, pero la parte de abajo así sueltecita. Pues ahora he amarrado así, he cosido primero lo que es esta parte de abajo y luego le he hecho así como unos nuditos. Pues una vez ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es como una especie de así de telita para tapar todo esto, así. Entonces simplemente ahora voy a coger la pistola de silicona y le voy a poner todo, ¿vale? De, pues eso, para pegarle esta telita a la parte de atrás de la cabecita de la muñeca. Entonces en principio ya estaría así. Voy a hacerlo en un momentito y ahora enseguida os enseño el resultado final. Bien, pues así, con mucha paciencia y poco a poco he ido pegando toda la tapetita, así. Aquí le he hecho unos pequeños pliegues y aquí ya la he recortado para que quede lo más pulidito posible. Entonces, en principio es una cabecita que, mirad, os la voy a poner ahí para que la veáis. Se puede mover la cabeza para un lado o para el otro, se queda un poquito. Y la verdad es que me gusta mucho hacer así en las cabecitas porque da mucho juego. Bien, pues una vez puesta la tapeta de la parte de atrás, ahora lo que vamos a hacerle es ponerle su capucha de baño. Para ello, ¿veis? Le he puesto un poquito de relleno y entonces se la vamos a posicionar. Aquí está atadita para que quede así como más conformita. Entonces, pues bueno, vamos a girar a nuestra muñequita y le vamos a la primera aquí. Vamos a acompañarlo de unos alfileres porque nos irá mejor. El primero aquí atrás y otros por la parte de adelante. Así, por los laterales. Tapando así la cabecita. Pues al igual que nos ponemos nosotras, ¿no? La toalla del pelo, pues igual. Así. Una en un lado y otra en el otro lado. Y es que quiero calcularle lo que es el tema para, porque aquí irán los pendientes, entonces mirad, aquí al lado y lado van a ir los pendientes, entonces quiero calculárselo bien. Y luego aquí vamos a aposentar un poquito esta toallita, darle la formita. Se puede girar o para un lado o para el otro, donde, como queráis. Esto, pues de igual manera que nos ponemos nosotras la toalla del baño, pues esto es exactamente lo mismo. Vamos a unirle esto atrás, a ver si puedo. Mirad qué mona. Es como si tuviera el pelo por atrás. Pues nada, una vez, si nos gusta ya así, lo que vamos a hacer es coger con la silicona caliente, vamos a ir pegándole todo alrededor, unas gotitas, todo, para que quede así sujeta. Y ahora ya por último le vamos a arreglar un poquito el flequillo. Pues nada, voy a ponerle dos gotitas de silicona caliente y ahora empezaremos a arreglarle su flequillo. Pues mira, con mucha paciencia he ido pegando todo lo que es alrededor de aquí, todo con silicona caliente. Y hasta aquí, y todo el cuellecito, y que queden nuestros trabajos, como siempre os digo, lo más pulido posible. Entonces, también tenía la opción de pegarle lo que son las perlitas o cosérselas, y yo he preferido cosérselas. Y ahora, por último, que ha quedado así el pelito, ¿veis? Como queda la mitad amarradito y la mitad suelto, pues ahora lo que le vamos a cortar es un poco el flequillito, para que no le tape los ojitos. Voy a
Voy a ponerle este papelillo así, espera, que es muy grande, vamos a cortarlo para evitar, a ver, manchar nuestra muñequita más que nada. Como la lana suelta mucho pelito, así. Vale, una vez ya lo tenemos así, pues ahora es cuestión de ir cortando el resto, los pelillos que veamos así. Espero que lo estéis viendo bien. ¿Ves? Todos los sobrantes estos, pues los vamos a ir cortando. La parte de abajo bien, para que la de arriba nos cubra. Las hebras estas de abajo bien cortitas. Y así las de arriba nos van cubriendo. Así. Vamos a darle con nuestro rodillo. Uy, perdón, que se me cae. Bueno, al final ha caído alguno, pero bueno. Disculpad el ruido, es que esto va como en una tapa y se ha salido. Ahora, ya está. ¿Vale? Pues mira, qué chulo. Qué chuli. Queda súper gracioso. Así, su flequillito. Pues nada, en principio esta muñequita ya estaría. Voy a hacer la otra exactamente igual. Y bueno, también hay que ponerle un poquito de colorete. Entonces, pues deciros también que hay que ponerle al último momento pues su batita y sus zapatillitas. Voy a hacérselo en un momentito y ahora os enseñaré el resultado final. Y mañana, cuando ya sea de día y haya luz, os haré como un pequeño reportaje para que veáis las dos muñequitas totalmente enteras y totalmente finalizadas ya. Mira, os lo voy a grabar porque me parece importante que la parte de atrás, por la costura, le he puesto un poquito de silicona y ahora, dejando un momentito la aguja un pelín más, el alfiler más arriba, solo voy a ponerle un poquito así en toda la costura para ayudarme a pegar, a ir pegando así. ¿Veis? Así queda totalmente pegadito y puliditas nuestras costuras. Así. Y ahora, por lo que falta aquí, pues exactamente igual. Por la costurita. Ya sabéis que yo, para no quemarme, utilizo esta especie de utensilio. Y va súper bien, ¿veis? Así queda súper bien. Vamos a hacer la otra parte, el otro lateral, de igual manera. Metemos bien el rellenito. Le pego así en la costurita. Y luego me lo llevo a la cabeza. Aguanto unos segundos porque ya sabéis que la silicona caliente se seca súper, súper deprisa. Me llevo el alfiler un poquito para arriba y sigo por donde he dejado la costurita. Justo, justo en la costura, ¿lo veis? Ahí, justo en la costura. Un hilito de silicona, giro y pego. Mantengo así un poquito. Vamos a ver si aquí le queda un poquito. No, yo creo que así ya le queda bien. Porque ahora, como está el pelito. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que con la otra muñequita. Voy a ponerle el papel y recortarle los cuatro hilitos así que se han quedado más altos. Pero mirad qué mona. Qué bonita queda. ¿Veis la formita de la parte de atrás? Y así. Han quedado súper graciosillas, ¿sí?
Pues bueno, simplemente es que quería compartir eso y ahora lo que le voy a poner también es el colorete. Ahora acabo un momentito de cortarle el flequillito y le pondremos los coloretes. Mirad, estoy aquí riéndome yo sola. Me estaba mirando a la muñeca, y digo, ay, que le falta algo, ay, que le falta algo. Y bueno, me pongo a mirar a la otra, digo, ay, los pendientes. Pues mirad, esta ya los lleva y es que le cambia un montón lo que es la carita. Y es que es verdad. Digo, pero a veces nos pasa que lleváis tantas horas aquí trabajando que, bueno, que se nos puede pasar algún pequeño detalle. Pues nada, os lo voy a explicar cómo he puesto estas perlitas a juego con su collar y a juego con mirar. Aquí también le he puesto su pulsera y un anillito en el otro sentido, en el otro bracito. Bueno, pues ¿a qué distancia tenemos que poner las perlitas? Pues al igual que haríamos al posicionar nuestras orejitas, tienen que ir en medio de los ojos y de la nariz, justo en medio. Entonces, mi consejo es que cojáis dos alfileritos así y los marquéis y así ya tenéis la referencia. Y bueno, una vez ya tengo un hilo fuerte, que este es de torzales fuerte, pues me voy a entrar por cualquier sitio de aquí y salir en donde tengo el alfilerito. A ver. Así. Una vez ya tengo la medida tomada, ya está, el alfilerito se puede salir. Vale, ¿veis? Así entonces quedará escondidito. Nos salimos por ahí. Bueno, esperar que vamos a coserlo y luego ya lo esconderemos. Cogemos nuestra perlita. Espero que, a ver, que se me esté viendo bien. Simplemente pasamos el hilo por nuestra perlita, que como tienen así, están perforaditas. Me lo voy a poner al lado. Es que así, ya sabéis que yo meneo mucho las muñecas para arriba y para abajo, pero es que si no, no puedo coserlo. Así, ¿veis? Que se esté viendo bien. Pues al tamaño de la perlita le vamos a hacer en la dirección de arriba otro agujerito. Pasamos y apretamos nuestro hilo bien apretadito. Vamos a hacerle dos pasadas. Como es un hilo fuerte, pues no hace falta que sean más de dos pasadas. Ya yo creo que con dos pasaditas, más que nada. Uy, perdón. Siempre algún pinchacillo nos llevamos. Bueno, pues entonces así un par de pasadas. Vamos a acabarle un par o tres de pasaditas. Vale, así nos quedaría. Ahora lo vamos a llevar dijéramos a la barbilla por abajo, porque es que todo entero no me llega la aguja, y de allí nos iremos al otro. Vamos a hacerle así como una puntadita invisible por este lado. En la barbillita, como debajo, ¿veis? He salido por debajo la aguja. Como no se va a ver. Y ahora me salgo por el otro agujerito donde tengo mi otro alfilerito. Esa es una buena manera, ¿veis? Vamos a salirnos por aquí. Cuestión de ir probando ahora. Ahora, ahí, ya está. Saco mi alfiler, bueno, mi aguja por aquí. Con cuidado de no pillar el collar. ¿Vale? Y ahora cojo mi otra perlita. Vamos a coger la otra perlita. Cojo la perlita, la paso el hilito. Y a la distancia del grosor de la perla hacia arriba le voy a dar mi costurita. Salgo por el agujero de abajo. Es que quedan muy graciosas. Esta muñeca me ha gustado muchísimo, muchísimo hacerla, porque es como muy elegantota. Aprieto bien el hilo y vuelvo a salir. Como en el otro le hemos dado tres, pues en este igual. Estas ya son dos pasadas. Y la tercera.
que la tercera. Ahora nos saldremos por atrás, en cualquier parte que no se nos vea mucho, por aquí, por un lateral. Aquí nos salimos, aseguramos nuestro hilo aquí. Aseguramos nuestro hilo y ya nos metemos en la cabeza y salimos en cualquier sitio. Por aquí, por ejemplo. Ya nuestro hilo quedaría escondido. Estiramos un poco el hilo y ya está. ¡Tachán! ¿Veis? Ni se nota. Como es deslizadito. Y así quedarían las perlitas. Es que le cambia mucho, ¿eh?, la expresión de la carita y todo. ¡Qué mona! Muy elegantota ella para estar en el baño, la verdad. Me ha asombrado mucho hacer este tipo de muñequitas, porque la verdad es que es la primera que hago, nunca había hecho ninguna. Y ahora que pues te buscas información y tal, y hay un montón de clases de estas muñequitas. Hay otras que les ponen como una toalla así del pechito para abajo. Hay también así como ladeadas así como de lado. Bueno, hay un montón de cositas por las redes, la verdad. Pero bueno, como mi vecina me pidió esta, yo le he hecho pues al gusto del consumidor, ¿no?, que es como se suele decir. Pues nada, vamos a buscar el colorete y a ponerle un poquito de colorete. Bien, como ya sabéis, yo utilizo esta brocha que es de muñequería y va súper bien. Y este colorete que es un tono así rosadito. Entonces, vamos a recuperar un poquito de un papel de aquí. Quitaremos el exceso, así, un poquito en un papel y luego le vamos a dar, así como en circulitos. Y extendemos bien. Cogemos otra vez. Y vamos a hacerle lo mismo, pero en el sentido contrario. Los coloretes es que cambian muchísimo la expresión de la muñeca. Y este rosadito, ahora se ve más fuerte, pero luego con el tiempo se va saliendo un poquito también, se va matizando, ¿no?, con el tiempo, porque al fin y al cabo son polvitos. Pero mirad qué mona. Y es que el rosado este le queda muy bonito, porque como la toalla del pelo también es rosa. Y eso. Mañana ya la enseñaré mejor, así. Pero en principio, esta muñequita ya estaría. Ahora, antes de ponerle su ropita y todo, lo que voy a es ponerle esto, que es, como os comentaba, es un esmalte de uñas, pero es como un efecto gel. Entonces lo que hago yo es que en los ojitos se lo voy a poner y entonces le deja como un brillo súper chulo. A veces con una capa tiene suficiente, pero si no es suficiente, pues bueno, si vemos que queda así un poco diferente, pues nada, le podemos dar dos capitas. Pero bueno, en principio ya estaría mañana con luz, que ahora también es que estoy muy cansadita ya. Pues, pero mañana con luz os prometo que las voy a vestir, poner sus zapatillitas y os haré como un pequeño reportaje para que las veáis totalmente finalizadas. Pues nada, nos vemos mañana y nada, que paséis buena noche. ¡Hasta luego! Thank you.
Thank you.